En el vídeo de hoy os mostraré cómo pintar una cara en 54 milímetros. Espero que os guste. Para crear nuestra paleta, usaremos arena marrón como color base. Añadiremos carne base en distintas proporciones para crear dos luces medias y una tercera luz con carne base puro. Añadiendo rojo-negro de la misma manera, crearemos las tres sombras. A continuación, añadiremos agua para diluir la pintura lo necesario para crear una consistencia fluida, pero cubriente a la vez. Con la primera luz, vamos creando un esquema básico de luces en la cara, iluminando las zonas más prominentes y situadas en las partes más altas. Así, potenciamos los volúmenes esculpidos siguiendo un esquema de luz cenital. Es importante descargar bien el pincel para tener un mayor control sobre la pincelada. Con la segunda luz vamos incidiendo en los mismos volúmenes dibujados con la primera luz, pero solo ocupando las partes más altas. Trabajaremos con la punta del pincel para lograr una mayor precisión en las pinceladas.
Finalmente, con la luz máxima, pintaremos la zona más alta de cada volumen e insistiremos las veces necesarias hasta quedar satisfechos con los volúmenes conseguidos. Ahora, con la sombra máxima, perfilaremos las partes más bajas de la cara y también las zonas donde otros elementos crearán una sombra, como la nariz, el labio inferior, alrededor de los ojos y la correa del gorro que cruza la cara. Con la segunda sombra vamos a ir fundiendo la sombra máxima. Iremos cubriéndola y ocupando un poco más de espacio hacia las luces. Aquí es importante que la disolución de la pintura sea la adecuada, ya que si está demasiado espesa no conseguiremos que la sombra máxima sea transparente y sea aún visible.
Ahora, usando la primera sombra, vamos fundiendo las sombras ya presentes hacia el tono de base. De nuevo, es importante prestar atención a la disolución de la pintura para conseguir transparencia entre tonos. Finalmente, con el color de base, vamos a fundir las sombras y las luces entre sí. Es más fácil conseguir un buen fundido punteando con la punta del pincel sobre el área a fundir en lugar de dar pinceladas. Ahora que ya tenemos un esquema de volúmenes muy claro, vamos a ir trabajando por zonas, recuperando el contraste, aplicando de nuevo luces y sombras máximas y fundiéndolas con los tonos medios. Thank you.
En el lado derecho de la cara vamos a rebajar el nivel de contraste, potenciando más las sombras y dejando las luces máximas en un nivel más bajo que en el lado izquierdo. Esta diferencia entre un lado y el otro hará más interesante el resultado final. Thank you.
En este momento pintaremos el pelo y el gorro en negro, y también los ojos, para poder enmarcar la cara y ver el nivel de contraste real. A continuación, vamos a potenciar el tono cálido en el lado izquierdo de la cara con unos lavados en rojo muy diluido. Los aplicaremos en las zonas centrales de la cara, bajo los pómulos y en la nariz. Diluimos la pintura hasta tener una textura de agua sucia e insistimos en cada zona tantas veces como sea necesario para que se note el efecto. Finalmente, hacemos una mezcla de rojo y rojo negro para aplicarlo como lavado en las zonas donde las sombras máximas son más visibles. Esto nos ayudará a darles más profundidad. Pintaremos las cejas con negro, dibujándolas cuidadosamente para que potencien la expresión de los ojos. Seguidamente, vamos a simular una ligera sombra de bigote en el labio superior. Mezclaremos la primera sombra con negro hasta conseguir un marrón grisáceo. Diluiremos la pintura en un nivel a medias entre el de las luces y el de los lavados rojos. Insistiremos varias veces hasta que estemos conformes con el resultado. Con negro puro, diluido, daremos más profundidad en la zona de las comisuras de la boca.
Finalmente, con los tonos medios de carne, fundiremos el efecto de bigote hacia los tonos de luces. Ahora crearemos una nueva paleta usando los mismos tonos que al inicio, pero mezclándolos con azul marina oscuro para conseguir una paleta agrisada y de tonos fríos. Usaremos estos tonos solo en el lado derecho de la cara. Esto nos dará un resultado más atractivo por contraposición entre el lado izquierdo luminoso y cálido y el derecho más oscuro y frío. También haremos un uso más extensivo de las sombras que de los tonos de luces, ya que nuestro objetivo es simular que este lado de la cara queda más en sombra. Vemos como progresivamente las sombras, los tonos medios y las luces se van agrisando. Thank you.
y aquí podemos ver el resultado final. Espero que os haya gustado este vídeo y si tenéis alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios.